Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues el día de hoy el Frente Frío número 54 lo tenemos ubicado al norte del estado de Nuevo León. De momento se localiza con características de estacionario, sin embargo la inyección de aire frío que trae consigo este sistema estará generando un ligero descenso en las temperaturas para los siguientes días. A partir del día de mañana ya comenzará a sentirse un poco más fresco. De hecho, el día de hoy no se sintió tanto calor como el día de ayer y el viernes se pronostican precipitaciones, ¿cómo ves? Bueno, pues ya hace falta un poco de precipitación, algo de lluvia para aligerar estas condiciones climatológicas que hemos venido teniendo. El domingo, el calorón de 40 grados. Y mira, gradualmente el termómetro ha ido cediendo, ¿no? Así es. 34 grados en este momento. Pues adelante, Gaby, con los detalles. Gracias, Gregorio. En momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey tenemos una temperatura de 34 grados centígrados, como acaba de comentarlo mi compañero Gregorio. Vientos del noroeste ligeros a 10 kilómetros por hora. La humedad muy baja con el 14% y la presión atmosférica también se mantiene baja, marcando 1.005 milibares. Para el día de mañana miércoles, mitad de semana, nos espera una condición de cielo ya parcialmente nublada. Tendremos una mínima de 17 grados y la máxima se elevará a alcanzar tan solo 29 grados centígrados. Con el paso de los días seguirá nublándose el cielo y aparecerá la probabilidad de precipitaciones para el día viernes. Los valores mínimos de temperatura estarán oscilando entre los 14 grados centígrados y las máximas se mantendrán entre los 24 y los 26 grados. Para el fin de semana nuevamente volverá a ascender el termómetro. Nos esperan valores máximos desde los 29 hasta alcanzar los 36 grados y las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 15 y los 19 grados. Rápidamente se irán recuperando las temperaturas conforme vayan pasando el día y se despeje el cielo. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7:05, la puesta será a las 8:10. Esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 5 minutos y nuestra fase lunar actual es una luna nueva que dio cambio esta madrugada a la 1 de la mañana con 15 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante, por supuesto, con más información. Yeah. La temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey es de 32 grados centígrados. Continúan los vientos ligeros provenientes del noroeste a 10 kilómetros por hora. La humedad con el 14% y la presión atmosférica muy baja con 1.005 milibares. Para el día de mañana, que nos espera miércoles ya a mitad de semana, condición de cielo medio nublada con un ambiente un poco más fresco, mínima de 17 y máxima que se elevará hasta alcanzar los 29 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7:36 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene una temperatura todavía elevada, marcando el termómetro 30 grados centígrados. Tenemos vientos del noroeste ligeros a 11 kilómetros por hora. La humedad baja con el 15% y la presión atmosférica va elevándose, marcando 1.007 milibares de momento. Para el día de mañana miércoles, ya a mitad de semana, se espera una condición de cielo parcialmente nublada. La temperatura será mínima de 17 por la mañana y para la tarde aumentará a una máxima de 29 grados centígrados. En los próximos 5 días, jueves y viernes, se nubla el cielo y aparece la probabilidad de precipitaciones a partir del día viernes. Los valores de temperatura irán en descenso. Nos esperan mínimas entre los 14 y los 15 grados y máximas entre los 24 y los 29 grados. A partir del día sábado se despeja el cielo y nuevamente vuelve a subir el termómetro con máximas desde los 29 hasta alcanzar los 36 grados y los valores mínimos desde los 15 hasta alcanzar los 19 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Tenemos al frente frío número 54 con características de estacionario extendido al norte del estado de Nuevo León. Se encuentra interactuando con un canal de baja presión que tenemos extendido desde el noroeste, desde el noreste hacia el sur de nuestro país. Ambos sistemas están generando rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y el estado de Nuevo León. Tenemos también pronóstico de precipitaciones para el día de hoy únicamente para el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas. Este canal de baja presión que persiste extendido desde el noreste hacia el sur del país está interactuando con la entrada de humedad que viene tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, dando lugar a condiciones de cielo inestables con pronóstico de lluvias, con tormentas eléctricas y posibilidad de caída de granizo, principalmente para los estados que se localizan en la mesa central. Tendremos también pronóstico de precipitaciones al oriente, sureste y occidente de la República Mexicana. El día de mañana el frente frío número 54 estará abarcando gran parte de la República Mexicana, desde el norte hacia el noreste del país, incluyendo también el Golfo de México. Este fenómeno, la masa de aire frío, inyectará por supuesto aire frío en los estados del norte y noreste, generando condiciones de cielo medio nubladas y el ligero descenso de temperaturas que estaremos sintiendo para los próximos
días, para los próximos aproximadamente 3 días. Tendremos también que este fenómeno dará lugar a un evento norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México. Se esperan condiciones de cielo inestables en Veracruz y Acapulco, mayormente nublado, pronóstico de precipitaciones con valores máximos entre los 33 y 32 grados centígrados. En Cancún también se espera inestabilidad, sobre Saltillo parcialmente nublado ya con pronóstico de precipitaciones también para mañana, mínima de 11 y máxima de 23. En Chihuahua completamente despejado, al igual que en la ciudad de Tijuana, con valores máximos también elevados entre los 30 y los 33 grados centígrados. Para Tampico y el DF mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones, valores máximos entre los 27 y los 29 grados. En Torreón medio nublado con una máxima de 30 grados. En Hermosillo completamente despejado, mínima de 15 y máxima que alcanzará los 38 grados. En Laredo, Texas, espera un cielo medio nublado con una mínima de 19 y una máxima que se elevará hasta alcanzar los 29 grados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7:05, la puesta será a las 8:10, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 5 minutos. Nuestra fase lunar actual es una luna nueva que dio cambios justamente esta madrugada del 29 de abril a la 1:15. Y ya para finalizar, quiero comentarles que estamos próximos a la temporada de huracanes que inicia este 15 de mayo aquí en el Pacífico Oriental. En el Pacífico Central inicia el 1 de junio y ambas concluyen el 30 de noviembre. En lo que respecta al Océano Pacífico, se estiman alrededor de 15 ciclones, de los cuales 5 serán tormentas tropicales, 7 huracanes moderados y 3 huracanes intensos. En el Pacífico se estima por arriba del promedio histórico en lo que respecta al periodo de 1949 a 2013. El periodo con más ciclones tropicales fue en el año de 1992, con 24 ciclones tropicales. Y en lo que respecta al Océano Atlántico, se esperan alrededor de 10 ciclones tropicales, de los cuales 3 serán tormentas tropicales, 5 huracanes moderados y 2 huracanes intensos. En el Atlántico se estima por debajo del promedio histórico. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los estaré informando más adelante en mi próxima emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 8:32 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura se mantiene elevada con 30 grados centígrados, tenemos vientos del este a 5 kilómetros por hora, la humedad baja con el 16% y la presión atmosférica marcando 1.008 milibares. Para el día de mañana miércoles, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo medio nublado, el valor mínimo será de 17 grados y la máxima se elevará hasta reportar los 29 grados. Para jueves y viernes se nubla el cielo y aparece la probabilidad de precipitaciones para este próximo viernes. Los valores de temperatura también cederán un poco, se esperan mínimas entre los 14 y los 15 grados y máximas entre los 24 y los 29 grados. Y para este fin de semana, a partir del día sábado, se despeja el cielo y rápidamente sube el termómetro con máximas entre los 33 y los 36 y valores mínimos entre los 18 y los 19 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite, podemos apreciar al frente frío número 54 con características de estacionario extendido al norte del estado de Nuevo León. Se encuentra interactuando con un canal de baja presión que tenemos extendido desde el noreste hacia el sur de nuestro país. Ambos sistemas están generando rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y el estado de Nuevo León, además de presencia de precipitaciones en el estado de Coahuila y en el estado de Tamaulipas. Este canal de baja presión a su vez se encuentra interactuando con la entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, dando lugar a condiciones inestables también con pronóstico de precipitaciones, posibilidad de caída de granizo principalmente para los estados de la Mesa Central y se pronostican también precipitaciones en entidades del occidente, sur y oriente de la República Mexicana. El día de mañana el frente frío número 54 estará abarcando gran parte de la República Mexicana desde el norte hacia el noreste del país, generando por supuesto un ligero descenso en las temperaturas, además de presencia de nubosidad y posibilidad de precipitaciones. En Saltillo mañana se esperan lluvias, la mínima será de 11, la máxima aumentará a los 23 grados. En Acapulco, Veracruz y Cancún, condiciones de cielo mayormente nubladas, el termómetro variando con máximas entre los 32 y los 33 grados centígrados. En Chihuahua completamente despejado con una máxima de 30 grados, la mínima por la mañana será de 11 grados centígrados. Al noroeste del país, temperaturas sumamente elevadas desde los 30 hasta alcanzar los 38 grados. En la área
Laredo se espera un ligero descenso en las temperaturas con una mínima de 29 grados. En Tampico, máxima de 29 grados. En Tampico, 27 grados como máxima, con un cielo mayormente nublado, al igual que en el DF, y pronóstico de precipitaciones. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7:05. La puesta será a las 8:10, lo que nos estará dando un total de luz solar de 13 horas con 5 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio, o dio cambio más bien, esta madrugada a luna nueva. Esto ocurrió a la 1:15. Y ya para finalizar, les recuerdo que estamos próximos a entrar en la temporada de huracanes. Esto estará ocurriendo aquí en el Pacífico Oriental el 15 de mayo y en el Pacífico Central estará ocurriendo el 1 de junio, terminando ambos el 30 de noviembre. Para esta temporada en el Océano Pacífico, se esperan alrededor de 15 ciclones tropicales, de los cuales serán 5 tormentas tropicales, 7 huracanes moderados y 3 huracanes intensos. Y en lo que respecta al Océano Atlántico, tendremos alrededor de 10 ciclones, de los cuales 3 serán tormentas tropicales, 5 huracanes moderados y 2 huracanes intensos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Les deseo pasen una excelente noche. Los espero el día de mañana, por supuesto, con más información.